Ahora solo aquí por Telezócalo Nocturno, ya estamos enlazados, de hecho, con nuestro compañero Eric Briones, que nos tiene lo más reciente ocurrido aquí en la ciudad de Saltillo. Buenas noches para ti, Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo con gusto la noche de este martes, al igual que todo el teleauditorio. Entonces, como ya lo adelantaban, pues lamentablemente cerca de las 3 de la tarde en la colonia Gustavo Espinosa Mireles se registra la movilización de las autoridades locales y de la Fiscalía General del Estado luego de que a las 3 de la tarde se reportara el fallecimiento de una mujer de 24 años, una madre de familia, que según lo que nos estuvieron comentando al principio se trataba de un suicidio. Esta mujer era adicta a la droga conocida como el cristal, tenía esposo y tenía un pequeño hijo de 5 años de edad, el cual pues se queda sin su madre la tarde de este martes. Según aquí lo que nos estuvieron comentando familiares, ella vivía con sus abuelos, los cuales se encontraban en ese momento en la sala de su vivienda, platicando, conviviendo con la familia, cuando pues se les hace raro de que la mujer identificada como María pues ya no bajara a la parte de abajo de la casa, por lo cual pues su abuelo fue en busca de ella hacia su habitación. Lamentablemente la encontró con una soga al cuello, por lo cual pues rápidamente la descolgó, intentó reanimarla, pero al no tener respuesta favorable, solicitó rápidamente ayuda de las urgencias médicas a través del sistema 911. Una vez que llegan paramédicos de la Humanitaria Cruz Roja, intentan hacerle varios, ayudarla para que pudiera otra vez volver a respirar, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales. La casa fue acordonada, al igual que la calle, por la Policía Municipal, y pues los elementos de la Fiscalía General del Estado, así como personal pericial, pues se encargaron de hacer las diligencias correspondientes para poder trasladar el cuerpo hasta el servicio médico forense, donde será pues la necropsia que se le practique a esta muchachita de 24 años, pues arroje la causa de su muerte. Y pues ya cerca de las 18 horas, cerca de las 6 de la tarde, al oriente de la ciudad, pues se registró un percance vehicular al oriente de Saltillo sobre el Boulevard Fundadores, a la altura de la colonia Morelos, donde pues según aquí lo que nos estuvieron comentando las autoridades municipales de tránsito es de que el conductor de un vehículo Chevrolet Sonic de color rojo, al momento de circular rumbo al oriente o bien hacia la ciudad de Arteaga a exceso de velocidad, pierde el control del volante, por lo cual primeramente se impacta por un costado contra el conductor de una camioneta Ford F-150 de color blanco que iba sobre el carril central. Posterior a este primer impacto, el conductor responsable sale proyectado hacia los muros de concreto, donde derriba dos de ellos y salen disparados hacia el carril de alta velocidad, que va con dirección hacia el poniente o bien hacia el centro de Saltillo. Afortunadamente, pues no se registraron personas lesionadas tras este percance, pero sí se desató caos vial al ser una hora pico. Debido a este percance, se tuvo que cerrar de manera parcial este puente que cruza con el Boulevard Morelos, mientras se hacía la remoción de los vehículos y el acomodo de los muros salidos. Esta es la información más relevante que se tiene hasta el momento. Muchísimas gracias, Eric Briones. Seguiremos en contacto contigo el resto de este espacio de noticias. Muy buenas noches, seguimos al pendiente. Buenas noches para ti.